tenemos con nosotros ya parte de lo que es la directiva de lo que es el Patronato Provincial contra el Cáncer, Sabina Tatembrache, con nosotros Doña Amada y Dinardi. Saludos, buenos días. Vamos a estar hablando de lo que fue esta importante actividad que fue el pasado sábado 27, la tradicional Cena Show del Patronato. Bienvenido, buenos días. Buen día, Sandy. Buen día a todo ese público que nos permite entrar en sus hogares. Paso con Amada. Buenos días, público provincial de de Salcedo, San Francisco de Henares y Villa Tapia, dándole gracias por la actividad y el apoyo incondicional que recibimos de cada uno de ustedes, de las instituciones, de los medios de comunicación. En realidad estamos muy agradecidos por la actividad que realizamos, la cual teníamos 4 años fuera de servicio, como dicen, para esos pacientes que aunque estuviéramos fuera, nunca se dejó de atender. El éxito de la actividad a que ustedes, bueno, ¿a qué ustedes entienden que se debió este éxito de esta actividad a casa llena? Yo puedo ser testigo de esto porque fui parte y de verdad en vivo no cabía una persona. Mira, Sandy, hay que ser honestos, ¿verdad? Y darle, como dice la Biblia, al César lo de César y Adiós. a Dios lo de Dios. Esto primero la gloria de Dios, porque Él permitió que nos uniéramos como equipo, que encontráramos personas como tú, que también eres parte de este gran equipo y muy valiosa colaboración. Personas como Ariel Matar, que a la primera que se le propuso hacer la actividad en su prestigioso restaurante, Biblos Tapas, dijo que sí. A los comunicadores, medios de comunicación, fotorreporteros, empresarios, políticos, funcionarios, miembros del patronato en general y la población, esa población que estaba a la expectativa de esta actividad y que dijo sí, así fuera los únicos recursos que tuviera para comprar esa boleta y participar. A casa llena, como bien describes, fue totalmente un éxito para la gloria y honra de Dios. Vendimos por encima de las boletas que hicimos, porque hay personas que de lejos compran la boleta y la donan, o sea, véndela para adelante, regálasela a alguien. Y nosotros, como el fin es recaudar fondos, la mayoría lo que hicimos fue revender. O sea, que en Biblos, en boletas, habían más de 500 personas Sí, que había más. entraron. Aparte de todo ese equipazo que se desplegó, tanto de Biblos como del patronato, fotorreporteros, periodistas, todo un Las éxito. Las orquestas. orquestas fueron 2 orquestas que a la gente le encantó. La Todo el gente, mundo esperó hasta el último momento sí, a Wellington Toribio, claro, aunque fue tarde, pero la gente sí, se quedó ahí. es algo Después que debemos. que cenó, porque la gente cuando cena se va. Se va. Pero esto pasó lo contrario, la gente se quedó ahí esperando a ese cantador, Yo le decía ese que era muy, artista. la gente le gustaba mucho a Wellington. Sí, la gente le gustó, cantó, lamentablemente no bailó porque el espacio que dispusimos para bailar Hubo que hubo llenarlo que de mesa también. habilitar mesa porque habíamos pensado en 500 personas, pero entraron más de 500 Yo creo personas. que había más de 700 personas allí. En taquilla tuvimos 525 personas, más los pases de cortesía, fotorreportero, equipo de apoyo, equipo de Biblos, las orquestas y gente que siempre va a colaborar. Éxito total. Yo, una parte muy emotiva, ese reconocimiento a Doña Bienvenida, un homenaje póstumo.
¿Qué sintieron ustedes ante la familia? Yo vi que lágrimas, realmente fue algo muy bonito este acto que se realizó al trabajo que vino desarrollando esta familia. La esposa de Don Tono, bienvenida, Gatón. Sí, mira, esto fue una iniciativa de la directiva actual, saber que no tenemos un año en la directiva, doña Amada, como vicepresidenta, me honran en haber confiado en mí como presidenta y todo el equipo, del cual vuelvo a decir que tú eres parte, Lincoln Minaya, Mary, Clara Rivas, Clara Enríquez, Ana González de acá también. Y Papatono como cabeza, como asesor. Mamá bienvenida, como le decíamos, fue una mujer altruista, desprendida, solidaria, quien fue fundadora también de nuestro patronato y que de la mano de ella, de Papatono, de nuestra inmortal Dinora Corniel también, doña Amada, doña Sabina Tatén, a quien le debemos el nombre. Pues fuimos viendo cómo hacer las cosas y creo que aprendimos un poquito. Para nosotros fue muy, muy emotivo poder rendir tributo a un ser humano que hay pocas palabras como se pudiera describir a doña Bienvenida Gatón de Corniel, que hoy lamentablemente no está, pero su presencia, su legado no va a morir, porque hombres y mujeres comprometidos con la causa, estamos más que agradecidos de ella, de su caminar por la tierra y queremos mantener ese legado vivo. Voy a pasar el micrófono a Amada. Hablar de bienvenida no tiene como fin, porque aprendí mucho, mucho de ella. Salíamos, Tono decía, cuando está bienvenida y amada, hay que dejarle camino libre, porque piden como los gatos, decía Tono, donde quiera que llegábamos, porque ella quería que cada actividad que se hiciera, que todo el dinero que se recaudara quedara limpio. Que no hubiera, ella no quería que hubiera ni gasto en las actividades, porque salíamos a pedir todo lo que se podía pedir para la actividad. Y nada, fue una actividad de éxito Así, después. escúcheme, doña Amada, así lo destacaban sus familiares. Ella Claro. no tenía ninguna necesidad porque era una persona que había, o sea, familias Claro, adineradas. sí. Y ella salía a pedir para otro. Para Eso otro. no todo el mundo lo No, hace. no. Y pedía, mi amor, y si tú le dabas cualquier cosa y ella la podía, la vendía, eso mandaba ese fondo al patronato para los enfermos de cáncer, el cual tenemos 298 pacientes con esa terrible enfermedad, más las ayudas adicionales que se le dan, que son de pampers, silla de rueda, andadores, respiradores y tantas cosas más, alimentos, como decía Dinaldi, que también llegan de personas que solidarias del exterior, que mandan esas cajas para alimentar y dar a esa persona que lo necesita. Doña Amada, bueno, ya hay más de 40 años, más de 280 pacientes que se atienden, pero aquí el patronato tenía una deuda de más de medio millón de pesos. Sí. ¿Se logró el objetivo con la actividad? ¿Cuáles fueron los resultados? Mira, queremos Porque todo agradecer. bonito, todo se dio Sí. bien, llena la fiesta, le gustó a la gente, le gustó a la gente las orquestas. Bueno, la Venezol, muy buena. Wellington Toribio, muy bueno. Excelente. Yo me lo dije completo. Te lo gozaste. Ahora, lo más importante era aquí recaudar fondos. ¿El objetivo se logró? Mira, la recaudación se logró. Ahora, que podamos cumplir con el compromiso de más de medio millón de pesos que debemos en medicina para pacientes por sostenerlo durante pandemia, sin hacer actividades, más cubrir los gastos operacionales de la misma actividad,
Ojalá que sí, porque todavía estamos recibiendo pero dinero de hay boleta. Un número más o menos, sí, un estimado. Vendimos 525 boletas a 2,000 pesos. Eso quiere decir que hay 1,000,000 de pesos en boletas. Más wow. Lo que logramos como venta de publicidad y los aportes, que había personas, no podía comprar una boleta, pero daba 1,000 pesos. No quería la boleta, aportaba los 2,000 pesos. Uno, cinco, otro, 10. O sea, yo entiendo que aunque no tenemos un resumen final, porque fue antes de ayer la fiesta, y todavía estamos recibiendo y cobrando, yo entiendo que podemos honrar el compromiso de los gastos operacionales de la cena y por lo menos abonar la mitad de lo que debemos en Farmacia del Oncológico en Santiago. Eso quiere decir que ha sido una de las actividades más exitosas, sí, que ha tenido el patronato. Hemos roto récord en venta de boleta, en entrar personas, sentarla y que comieran. Se sirvió más de 600 platos sobró de comida. Sobró comida por y mucho. Y quedó un excelente servicio de los alimentos. La gente que me ha visto y me ha llamado, gracias, agradeciendo el servicio de la comida, lo bonita de la actividad. Sabemos que hay cositas que mejorar como equipo, pero damos gracias infinitas. Primero a Dios y a cada persona que se desprendió de sus recursos y de su tiempo para apoyar esta noble causa que es esta terrible enfermedad, las personas que la padecen. Qué buena información has dado, Dinar. Gracias a Dios y se ha podido lograr el objetivo por el cual el patronato realiza estas actividades. El próximo reto, caminata contra el cáncer. Sí, y quiero agradecer de forma particular y muy especial a nuestra familia Telenor, que desde que se realizó el primer spot fue al aire en los medios Telenor, HMTV, que es parte de ellos. Y quiero agradecer a la persona del señor Eugenio Vargas y la señorita o señora Eunice Vargas, que siempre estuvieron en apertura para apoyar esta promoción, y a cada uno de los fotoreporteros, periodistas, comunicadores, dueños de página, a los presentadores, no quiero dejarlo sin mencionar, Rafi Lora, nuestro querido Luis Miguel Ramos y Luis Miguel Ceballos, La Mole, gracias por ese gran aporte. A Janet, quien presentó el homenaje póstumo a una enfermita, dijo que sí y ahí estuvo. Juan Hidalgo, quien Juan escribió Hidalgo, que escribió ese guión, esas palabras. Claro que sí. Cada persona es difícil, señores, y pido disculpas para enumerar y mencionar cada nombre, pero gracias del alma. En nombre de nuestro patronato y en nombre de cada uno de los pacientes que reciben este valioso aporte. Gracias. Pero lo más importante es aquí que el objetivo principal se logró, recaudar fondos para estos pacientes. Y qué bueno que la gente, no tan solo de la provincia de Hermanas Mirabal, porque aquí había apoyo de toda la región, bueno, del país, y también fuera del país. De verdad que fue una gran actividad y gracias a la gente que apoya este tipo de iniciativas y que sabe que estos fondos van a llegar a su destino que de verdad la persona que lo necesita. Muchas gracias a ustedes por darnos estas informaciones, por venir al programa a agradecer el apoyo recibido en esta importante actividad.